Hola amigos televidentes de La Panera Bakery and Food, un placer como siempre estar acá con ustedes. El día de hoy traigo una receta deliciosa, algo light, algo muy suave, es lo que todo el mundo me está pidiendo y en lo que me quise enfocar el día de hoy. Vamos a traer un delicioso puré de coliflor, unos fileticos de pechuga a la plancha y una ensaladilla con esta sidra, que abunda en nuestra región y no tenemos muchas maneras de prepararlas. Entonces vamos a mostrar cómo ir de algo cremoso a algo un poco con las notas agridulces que vamos a tener en esta ensaladilla, que sea muy nutritivo, muy delicioso y muy divertido para que lo preparen en casa. Acompáñenme. Vamos entonces a hacer el plan. Recordemos que es lo más importante a la hora de realizar una receta. El día de hoy hablamos de puré de coliflor, unos filetes de pechuga y la ensaladilla que no toma mayor tiempo. Entonces pensemos, de los filetes de pechuga, ¿qué tomarán para cocinarse? 3 minutos por cada lado. Al puré, que tiene una preparación, entonces voy a empezar por el puré. Cogemos la coliflor, la cortamos en arbolitos, tratando de sacar el tallo. Separamos todo esto que es la carnita de la coliflor. Teniendo ya la coliflor entonces con el corte, traemos un pedazo de cebolla. Y miramos que tengamos aproximadamente una tercera parte de cebolla frente a lo que tenemos de coliflor. Olla con agua hirviendo y eso es todo. Y dejamos que se cocine por alrededor de entre 10 a 12 minutos más o menos. Lo que vamos a hacer es un puré. Primero dejamos que se cocine bien la cebolla, la coliflor y se me iba olvidando un diente de ajo. Importantísimo en esta receta. Una cosa es el puré de coliflor con y otra es sin ajo. Lo dejo así entero y voy al agua. Como les decía, 10, 12 minutos, retiramos del fuego y vamos a la licuadora o a un procesador de alimentos. Agregamos un poco de mantequilla de vaca, un poco de líquido en el que hervimos y listo. Pensamos, ¿qué sigue de nuestra receta? ¿El pollo o la ensaladilla? Yo diría que voy a ir con la ensaladilla para tenerla lista y al final sacar mi filete de pollo, asar y servir. Entonces, hablamos de sidra, muy económica, muy nutritiva. Y espero que nos atrevamos a prepararla de esta manera, que es deliciosa. La voy a saborizar con un poco de pimentón, un poco de cilantro. Le voy a poner incluso un poquito de cebolla, limón, un poco de vinagre, azúcar y sal. Tenemos entonces la cebolla ya finamente picada. Vamos a hacer lo mismo con el pimentón. Mi recomendación en el pimentón es retirar todas las partes blancas y luego ceñirnos bien a la piel para tratar de sacar un buen pedazo de carne del pimentón, pero sin la cáscara. ¿Ok?
esto va a ser suficiente para esta receta. Primero sacando unas julianas muy finas y luego cortando en brunoise. Continuamos con el cilantro. Esta hierba me encanta. Y como he dicho ya en otros programas, ¿eh?, toda buena receta debe de tener su hierba. En este caso el cilantro. No escatimemos, seamos generosos, que para la sidra va a ir muy, pero muy bien todos estos sabores. El cilantro es una de esas hierbas que no se deja repicar. Entonces tenemos que dar el mejor corte que podamos con el cuchillo la primera vez que pasamos. Cuando le pasamos el cuchillo varias veces, lo que hacemos es marchitarlo y se nos vuelve negro. Y tampoco lo queremos hacer muy fino, queremos que se siga viendo su hoja. Qué colores bonitos vemos sobre esta tabla el día de hoy. Vamos a ir entonces a una taza o a un bowl para ir mezclando esto y hacer el aderezo con que vamos a tener en nuestra ensalada de sidra. Vamos a una tacita, a un bowl, para empezar a hacer el aderezo con que vamos a saborizar nuestra sidra. Cebolla, pimentón y cilantro. Un poco de azúcar, una pizca de sal, más o menos una o dos cucharaditas de vinagre, puede ser blanco o de frutas, y el zumo de un limón. Cáscara. Yo creo que solo con media sidra vamos a tener suficiente para este plato. Quitamos la cáscara, partimos la media para poder retirar esa parte blanca que es la parte de la semilla. Y esta sidra que ya nos queda entera, sacamos primero unas láminas. Y luego de las láminas vamos a sacar unas tiritas bien finas. Y mezclamos con el aderezo anteriormente preparado.
aroma del limón, el vinagre, incluso alcanzo a percibir hasta el olor del pimentón. Esto se va viendo delicioso, que es un acompañamiento vegetal excelente, una manera de variar una ensalada o un acompañamiento en cualquier plato. Le reservamos la ensalada, vamos a buscar la coliflor que ya ha hervido más o menos unos 12 minutos. Quiero que veamos cómo va cogiendo un color mucho más blanco, mucho más claro. La sacamos del agua. Se puede ver toda la cebolla que pusimos, el ajo, la coliflor. Vamos entonces a la licuadora para hacer el puré. Debo de llevarme también un poco de líquido y que no se nos olvide, muy importante, la mantequilla de vaca. La voy a llevar acá de una vez para incorporar todo esto en la licuadora y hacer un puré delicioso. Un poco de sal. Acompáñenme. Mantequilla, coliflor, cebollas, ajo, toda la licuadora. Vale. Del líquido que teníamos en el que cocinamos la coliflor, media tacita o un poco menos. No queremos hacer una sopa, queremos hacer un puré. Si tenemos una licuadora a velocidad, es mejor empezar en la velocidad más baja, sobre todo cuando estemos trabajando con productos calientes. Lo dejamos un buen tiempo para que quede bien sedoso y mi recomendación es nunca hacer más de un tercio de la copa que tengamos como licuadora, porque así vamos a garantizar que todo el producto se tritura de la forma correcta. Reservamos en un sartén para luego emplatar más tarde. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Volvemos entonces con el puré. Lo reservamos acá y lo que vamos a hacer ahora es sacar unos filetes de esta deliciosa pechuga. Lo primero que voy a hacer es quitar el pellejo. Para entrar entonces a filetear. Voy a traer solo la mitad de esta pechuga, ciñéndome al hueso. Voy a sacar la primer suprema. Con esto debe ser suficiente para trabajar esta receta. Para abrirla, la pechuga trae este filetico que por lo general se desprende. Vamos a continuar por ese mismo corte, siguiendo la línea natural, y podemos abrir en un filete mucho más fino. Continuamos el corte acá, dejando que el cuchillo se resbale, y vamos a tener un filete de pechuga muy parejo y muy bueno para servir. Entonces, con ella bien abierta, vamos a sazonar un poco de sal. Si tenemos alguna hierba que queramos poner, como el tomillo, va muy bien con el pollo. Yo no creo que quiera poner porque ya tengo las hierbas del cilantro en esta ensalada que voy a acompañar. Un sartén bien caliente,
poco de aceite. Y estamos listos entonces para ir con el pollo. Ya hemos hablado, la temperatura es todo a la hora de asar, en una plancha, en un sartén. Queremos siempre tener ese sonido. Revisamos el color del pollo, que esté despegando solo. Si el pollo no empieza a despegar solo, es porque todavía le falta. Como ese estaba bien seco, está despegando fácil. Y lo que más queremos mirar son los colores. Eso es lo que yo quiero en un plato. Justo ese color dorado, hermoso, que me indique que el pollo está bien asado, delicioso y que todavía está jugoso. Es un dorado bonito, claro, que todavía no está quemado. Volteamos. ¿Qué tal esto? ¿Eh? Espectacular. Sazonamos entonces el puré de coliflor. Yo soy uno de los que prefiero utilizar un poco de azúcar, no mucha, pero me encanta poner un poco de azúcar cuando estoy trabajando los purés porque me resalta el azúcar natural que tiene ese producto, en este caso la coliflor, y por supuesto una pizca de sal para elevarlo hasta donde queremos. Mezclamos. Pilas con el azúcar, ¿eh? No queremos convertir este plato en un postre. Queremos simplemente realzar un poco de su sabor, de sus azúcares naturales. Y vamos entonces al plato. Vengan conmigo. Y vamos a poner el puré en un círculo. Quiero ser generoso, eso es delicioso. Con la ayuda de la cuchara lo riego un poco. Vengo con el pollo. Plato muy limpio, de colores muy claros y que vamos a realzar con esta deliciosa ensaladilla, muy tradicional de la cocina mexicana, que hoy decidimos traer con un plato un poco mejor presentado. El plato se ve bien, los sabores estoy seguro que quedaron en su punto. Espero que ustedes en casa se atrevan a preparar esta y todas las delicias que hemos estado haciendo para ustedes. Mi nombre es Alejandro Noreña y siempre es un placer estar acá con ustedes desde La Panera Bakery and Food. Si nos quieren conocer, denme la oportunidad de poderlos atender en persona y visítennos. Estamos en el barrio El Llanito, en El Porvenir. Hasta una próxima emisión y que estén muy bien. Chao.